Adelante. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. La Secretaría de Salud Jalisco anunció la campaña de vasectomía sin bisturí, un proceso con resultados positivos para la prevención familiar. Se llevará a cabo del 29 al 31 de marzo en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. El director del Hospital Francisco Javier Hernández Mora informó que el año pasado 1.100 pacientes acudieron a realizarse este proceso en una edad de 25 a 35 años de edad. La vasectomía sin bisturí es un proceso rápido y seguro, decide el encargado del módulo de planificación familiar del varón Francisco Javier Rafael Hernández Morales. La cirugía dura al menos 8 minutos. El paciente a los 30 minutos se retira a su casa para reposar 24 horas e incorporarse a su trabajo al día siguiente. La vasectomía es un método de planificación familiar definitivo para todo aquel varón que decida cesar su vida reproductiva. Al día, en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateo se realizan 15 cirugías, posicionándose Jalisco a nivel nacional en el primer lugar por el número de casos atendidos. La información. Isaura, ¿una cirugía de 8 minutos? Entre 8 y 10 minutos dura esta cirugía, es la vasectomía sin bisturí, y es un proceso rápido, a decir, del doctor Francisco Javier Hernández, y se realiza en el Hospital Materno Infantil. Las personas llegan, que han decidido realizar este proceso, aseguró que se atienden de manera inmediata, sin tiempos de espera, la atención es en el momento a los varones con o sin seguridad social. Bien, para quienes vayan a dar ese paso, que estén realmente decididos y convencidos, Isaura. Así es, y sobre todo al principio se les da una orientación y se les platica todo lo que tiene que ver con la planificación familiar y el proceso que se y cómo se realiza este proceso de vasectomía sin bisturí. Gracias, Isaura. Buenas tardes. Buenas.